podría ser esto la arena del desierto. Pero no es la arena del desierto, sino que estamos aquí con Blanca. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? A ver, explícanos cómo ha acabado usted aquí, pues que casi se deja usted la vida en el desierto. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, como ya sabéis que vamos un poquito descompensados con el tiempo, con la actualidad, esto digamos que es un regreso al futuro y ya estamos en un sitio en el que el desierto se ha puesto un poquito más benevolente y estamos en un oasis, estamos en una casa de un couchsurfing y hemos tenido tiempo para hacer una cosita que a mí me tenía ganas de hacerlo, que son unas postales. O sea, los vídeos de aventura van a continuar hasta que lleguemos al día de hoy, hasta que saber cómo ha sucedido todo esto del desierto. Y ahora estás con un proyecto de postales, cuéntanos, ¿esto de qué va, Blanca? Pues me había pensado hacer unas postales artesanales, las estoy haciendo con acuarela, que yo pudiera dedicar, bueno, los dos pudiéramos dedicar de nuestro puño y letra y enviarlas alrededor del mundo con el sello oficial de cada país. Y hacer eso pues en cada país en el que vamos viajando con la bicicleta. Entonces podría ser chulo porque es algo artesanal, que haces tú, que además a mí me gusta mucho hacer las cosas así a mano y las hago con mucha ilusión y mucho cariño, y así la gente pues puede tener un recuerdo nuestro y además pues el sello oficial de cada país, que creo que es chulo. Estas concretamente, ¿de dónde son? Hombre, pues de Namibia. Estas son las primeras, son de Namibia, estas van primeras, a tener sí. El sello original y un mensaje por la parte de atrás dedicado a cada persona que quiera esta postal de Namibia, que... ¿Cuántas habrá? Vamos a hacer 50. Voy a hacer 50 y solo hay 50. Que son exclusivas y sí. Que vuelan. Ya hay unas cuantas pedidas sí. Y solo va a haber 50. Vale, entonces, ¿qué se va a hacer con el dinero recaudado y cuánto cuestan? Pues las postales las enviamos a cambio de una colaboración económica, que puede ser de la cantidad que queráis. Pero tiene que ser superior a 10 euros, porque claro, entre los costes del material y el envío, pues tiene que ser superior a 10 euros. A partir de ahí, lo que uno buenamente quiera o pueda. Y la mitad de lo recaudado va a ser para continuar nuestro viaje, y la otra mitad, el 50%, lo vamos a donar a la asociación Aprenem, que es una asociación que lucha por integrar a las personas y a las familias con autismo. Y no sé, nos apetecía hacerlo así. Al principio nació como una idea de hacer algo artístico que a mí me apetecía y para sustentar el proyecto, pero la verdad es que nos apetecía mucho hacerlo así. Es decir, colaborar con una causa solidaria. Tiene esta parte solidaria, que el 50% de lo recaudado sí. Va para la asociación que lucha por integrar a las personas con autismo y que dan soporte a las familias, una Exacto. Asociación que hay en Barcelona concretamente. Sí, ellos tienen proyectos que están adaptados a las necesidades reales de las personas con autismo, que va desde la niñez hasta la adultez. ¿Adultez, se dice? Sí, yo diría que sí. Vale, y entonces, ¿cómo se consiguen estas postales que solo habrá 50? Pues tienen que meterse en vivirenruta.com/postales, que os dejamos por aquí el enlace, y allí ya lo explica todo, explica cómo las hago y todo. O sea que... Sí, tiene su proceso esto, ¿verdad? Sí, si quieres te enseño cómo hago una. Venga, dale. Lo primero que hago es dividir la cartulina que compro, que es de especial para acuarela, en porciones pequeñitas, que son 9 por 14 centímetros. Las fijo en un papel con cinta de carrocero para mantener los márgenes limpios y trabajar con mayor comodidad. Y después pinto el fondo con acuarela. Las dejo secar durante por lo menos 2 horas hasta que la acuarela esté bien seca, y cuando la acuarela ya está seca, retiro la cinta de carrocero con mucho cuidado de no llevarme el papel de acuarela. Entonces es cuando empiezo a dibujar los dibujos, los motivos de la postal. Cuando ya los tengo dibujados, con tinta delineo todos los motivos de la postal y escribo el mensaje. Después, para finalizar, con acuarela negra relleno todos los motivos que quedan por pintar y se dedican por detrás. Cuando está ya todo seco, se dedican por detrás, se pone la dirección de envío, el sello oficial y se envían. Y entonces te llega a tu casa una postal única, exclusiva y dedicada de Vivir en Ruta con el sello del país, que es exactamente de Namibia, y además con ese donativo que haces, aparte de impulsar a que nuestro proyecto siga adelante, aportas tu granito de arena para luchar por la integración de las personas
con autismo y para dar soporte a sus familias. El tiempo de envío seguramente va a depender del correo ordinario que tengan en cada país. Puede demorarse semanas o incluso puede ser a lo mejor un mes. Pero bueno, nosotros enviaremos una foto a cada persona que pida una postal para que vea que ha empezado el proceso. Y ya está, y esperar que llegue a tu casa esta pieza única y exclusiva de Vivir en Ruta. Y ya sabéis que si estáis interesados os podéis meter en el link que os dejamos aquí en la cajita de información, vivirenruta.com/postales. Y bueno, hasta el día, o sea, hasta el momento en el que se acaben, cuando se agoten, cerraremos el plazo y ya está. Bueno, pues es un proyecto muy bonito, una manera bonita de hacer algo solidario, sí, algo artesanal y tener un recuerdo exclusivo de Vivir en Ruta. Exactamente. En esperemos que os guste la idea, chicos, y que os gusten las postales. Yo las estoy haciendo con mucho cariño. Y seguiremos rumbo al desierto. Y seguimos rumbo al desierto, así que chao, nos vemos todos los lunes aquí a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. No te lo pierdas, chao.